Bueno, debido al ciclón Matthew que lo invadió y eso me dejó aquí, lo hizo tierra todo, eso fue derrumbe total. Entonces, yo estaba en Santiago, cuando vine aquí, todo estaba hecho tierra con una mujer en estado, tenía 6 meses en estado, tuvimos que empezar a luchar nosotros con los pocos que nos daban la mitad de aquí para levantar un cuartico de cartón. De ahí entonces la mujer mía en estado comenzó a hablar y a moverse y nos resolvieron entonces un techo y el cemento únicamente, 20, 19 bolsas de cemento y 20 tejas para el techo. Y ya eso es todo, una olla de multipropósito que había ahí, pero se rompió como a los 15 días. Nos dieron nada más que 10 kilogramos y todo el resto de los clavos faltan y no han dado nada más. Y entonces tiene bastantes rendijas. Cuando llueve muy fuerte se cuela el agua por la rendija y viene a parar dentro de la casa. Utensilio de cocina ni nada. Todo eso lo conseguí yo a pulmón luchando. Esfuerzo propio con mi mujer en estado y yo luchando con mata de coco. La mayoría de los cones son mata de coco. Incluso ni los tanques que dieron de agua me lo dieron. La ropa de donación que dieron tampoco yo la cogí. Ni los tanques para el agua. Tengo dos tanques porque me mandó mi hermano de La Habana. El entable es malo, con bastantes rendijas, porque no fue un entable de tabla que me consiguieron ni nada de eso. Eso fue un aporte que dieron los vecinos. Hemos visto ahí diferentes organizaciones y nos dicen que siga, los clavos van a llegar, pero al final no veo que llegan. Después le llenaron una planilla a la esposa mía por ser madre de 4 hijos menores de 10 años para hacerle una casa. No se ha hecho nada. Al final dicen que hay que buscar un terreno, donde aquí hay terrenos ociosos en la granja que no están haciendo nada y no quieren resolvernos un tramo para hacer la casa. Y no nos la dejan construir aquí tampoco y estoy viviendo en pésima situación, que ya ustedes lo ven cómo está. Yo vivo en esta casa con un niño incapacitado que está en Santiago porque la escuela especial es allá y aquí me cuesta mucho dinero. Sí, porque hay que llevar la baracoa y el pasaje cuesta mucho. Y entonces tengo otro aquí que es asmático. Bueno, nosotros aquí estamos luchando, cogiendo una jaiba, cogiendo un cangrejo, con algunos fonguitos que yo siembro, y así luchando, y con algunas cosas que vienen a la bodega, cual día que pueden venir. Y entonces cuando vienen, por el alto precio hay que luchar duro para comprarlo, porque como no devengo de otra cosa, aparte de eso yo soy operado de de tres hernias. No puedo hacer mucho esfuerzo físico. Yo soy combatiente internacionalista en la República Popular de Angola. Allá estuve casi 3 años luchando allá por el gobierno angolano. Y ahí vine para acá, me apunté en la asociación de combatientes y entonces el jefe de los combatientes de aquí dijo que no, que yo no podía ser más combatiente porque estuve un problemita y caí preso y casi injustamente. Y entonces dijo que ninguna persona que hubiese caído preso podía ser el combatiente. Y ya no me quito de toda esa cosa. Pero incluso mantengo mi carnet. Bueno, una experiencia dura porque yo fui joven, no tenía experiencia de guerra. La experiencia tuve que adquirirla allí mediante la guerra. En ese momento la alimentación era mala en el lugar que estábamos nosotros, porque era el sur de Angola, donde no se podía bajar nada porque el enemigo no dejaba pasar nada. Y alimentándonos con lo poquito que teníamos. Esto sufrí mucho porque habían compañeros míos que salían de momento y ya a las horas los hayan muerto. E incluso habíamos 3 hermanos en la guerra cuando eso. 2 de Guantánamo y yo. Incluso, si yo no pido que me regalen nada, sino que me den la posibilidad de yo vivir un poquito mejor. Porque me lo merezco. Me lo merezco y yo fui voluntariamente. Porque en una guerra no es todo el mundo que va. E incluso mi madre, que dio 3 hijos para la guerra, nunca se le ayudó ni tuvo una casa buena en Guantánamo. Y yo específicamente he hablado acerca de esto y me dijeron que principalmente la ayuda que hay es para los combatientes de la revolución, no para internacionalistas. Es decir, los que combatieron aquí en Cuba.